ver qué salida para el Grana. Y ahí está Banfield. A la cancha, el 4-3-3 de Lanús, el 4-2-1-3 de Banfield. Buena jugada. Buena jugada de Banfield, perdón, de Lanús, con Laucha Costa y Velázquez buscando a Pampu González. El pibe va a ser protagonista. Tuvo, sí, de Ayala. Y ahora, miren aquí, le pega a Gómez. Penalazo de Bolonia al Pampu González. Era roja, pero Delfín no dice momento, tranquilos. Hay posición adelantada, indiscutible para el pibe de la Patagonia, que ligaba por todos lados, ¿eh? Atento, Bianchi Arce lo baja de este modo. Partido no muy bueno. El tiro de el paraguayala. Miren esto. Banfield quiere salir jugando. Sí, la agarra Rossi, se la da Vítor. A veces hace lo que se puede. Qué mal en esta. Se la terminó dando a Bolonia y la tiró al lateral. Digo, ¿no? Cuando una decisión, una mala decisión, a veces termina en una jugada así. Lanús tratando de doblar por las bandas, con Araujo, con Velázquez, presionando mucho aquí con Fritzler, pero Banfield metía contras que anunciaban. Va Cuero, mano a mano contra Gómez. Bien. Por Monetti. Falta de Fritzler. Clara, amarilla sobre Erbiti. Miren a Fritzler, ¿eh? Miren la moral de Fritzler para... mirá. Está indignado Fritzler. Como si no... Sí, claro, no puedo creer lo que me cobraste. Fue un patadón tremendo. Los jugadores son hermosos, ¿eh? Cómo protestan y se quejan de todo. ¡Oh! Ahora, el que liga, Pampu González de vuelta. Una, dos, tres. ¿Cuántas me van a pegar? Dice el pibe. Guillermo, ¿qué hace? Y sí, se chamulla al cuarto árbitro, al línea. Mientras, miren acá, en el medio, oh. Vítor se la pone a Delfino. Tremendo cómo cae, pobre Germán Delfino. Y ahora mirá cómo se ríe Vítor con el asistente. Después se metió también el Laucha Costa en el diálogo. Miren la cara de Delfino. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? Y ahora se el Laucha y Vítor. Román, todos riéndose del pobre Delfino. Mirá, Víctor con, se la puso. Con el Laucha. El Laucha tremendo, imparable. Domingo de buen partido, no lo puede parar. Se escapa el ex hombre de Boca y Sevilla. Le gana Rossi, lo tienen que bajar con falta. Jugador más desequilibrante de la primera parte. Hasta que llega esta contra. Miren a Cuero, miren de dónde patea. Del vértice del área grande y la pone en el ángulo. Por eso repito lo que escribí en Twitter. Gol geométrico del colombiano. Imposible para Monetti. Y festejito. Atentos a esa camiseta, ¿eh? A las 7. Y mirá Domingo. Vengan acá. ¡Ey! ¡Vamos a festejar! Arenguemos, dice. Y Siberia arenga. ¡Qué golazo de Mauricio Cuero! Quedó contra Araujo. Lo gambeteó, lo dejó en el piso. Y la clavó en el ángulo. Miren esta imagen, ¿eh? Maravillosa. Miren. ¡Oh! Pegó en el palo. Entró. Impresionante. Viva se ríe diciendo, no puedo creer lo que hizo. No, en realidad se ríe de esto. Primera pelota que tocó Gio. ¿Puede ser? Qué partido que jugó Banfield, ¿eh? 9 minutos del segundo tiempo. Si no era la primera, era la segunda o la tercera. Lanús empieza a llegar un poco más. Ayala busca a Laucha. ¡Pará! Una vez, dámela al pie, parece decirle Laucha. Corta a Vítor y la pierde. Pero miren este detalle. Esto es una lupita, pero en paso a paso. Miren a Vítor. Síganlo, el 14. Se equivocó, ¿no? Bueno, ¿cómo remedia su error? Así. Cerrando el modo que tiene que cerrar. Bien, por el ex hombre independiente de Gimnasia. Pampu González elige ir hacia afuera en vez de ir hacia adentro. Se diluye la jugada. Lanús con muchos inconvenientes. A punto tal que pese a la falta de Castillón, que lo persigue a Velázquez y lo hizo toda la noche, se la dan favorable a Banfield. La suerte no estaba para el Grana. Miren, si no, la arma a Román. Oh. Y en la puerta del área lo termina errando Almirón. Ahora, bomba de Juanito Casares. Muy bien, por el mono Monetti. Buena cámara esa. Sí, señor. Ahí está.
otra de Casares. Y la respuesta de Monetti. La repetición para la muy buena volada del ex arquero de Gimnasia. El de allá Guillermo, el de acá Gustavo. Algunos todavía no lo identifican, 25 años después de que jugaron en primera. Falta sobre Rossi, se quejan todos. Y Banfield de contra. Un cuero. Miren los cueros. ¡Oh! No lo podían parar. Expulsión inobjetable para Araujo. Y el enojo de Monetti. Lo calma Biatri. Domingo. Que se mete. Indiscutible. ¡Ah, no, tremendo! Indiscutible. Amarilla para Gómez y para Monetti por la protesta. ¡Eh, la hora! Le dice el paraguayo. Y a los 48-30, miren a Cuero, ¿eh? No lo pueden parar. La pelota rebota en Monetti. ¿Y de dónde patea Cuero? Y pega en el palo. Y Casares pierde un gol. ¡Increíble! No, no. Salva Bragheri sobre la línea. No había más tiempo. Solo para ver la buena comba que le da Cuerito. El palo. Y Casares, que no lo asegura. Banfield volvió a ganar en la Fortaleza. Y sostiene la paternidad en el historial. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. La verdad que tremendo. ¿Lo viste el gol de colombiano? Sí, golazo, golazo. Siempre hace gol así, ¿eh? Siempre, en la práctica siempre. Por fin hizo uno acá. ¿Qué pasó acá con Delfino? ¿Te hizo cortina? Escuchá, antes de empezar el partido le digo, ¿vos te acordás que fuiste el primer árbitro que me echaste? Y si no, no me acuerdo. Ah, bueno, acordate. Un brazo, acá, en la pera. ¿Decís que fue a propósito entonces? Sí, a propósito. ¿Te reíste un poquito? Algo le dijiste. Obvio, obvio. Digo, eso te pasó por gozo, digo. Lo están tirando botellazo. Digo, eso te pasó por gozo, digo, por echarme la primera vez. Pudimos jugar un partido altísimo de intensidad, donde los jugadores se brindaron al máximo, donde cambiamos las posiciones, donde pudieron ofrecerse a pleno por la camiseta, por el equipo, tuvieron sentido de pertenencia y eso es el orgullo más grande que puede tener un técnico. Cambia mucho el partido en el gol, por ahí la manera de jugar de Banfield. Si bien salió del principio a jugar de contragolpe, bueno, el gol hizo que se refugie un poco más, sobre todo durante todo el segundo tiempo. Acostumbrado en los partidos anteriores a esperarnos y salirnos de contragolpe, y eso nosotros habíamos pagado caro. Hoy lo esperamos nosotros a ellos y le ganamos el partido. Hiciste otros goles. Lo que no sé es por qué tantos festejos, si podés repartirlo con nosotros. Bailaste, te besaste, te arrodillaste, no faltó ninguno. No, no, siempre, por lo general, cuando hago un gol, hago dos, tres festejos en uno. Por las dudas. Sí, por las dudas, por si de pronto por ahí no vuelva a hacer un gol, así que siempre soy así, cuando hago un gol me arrodillo, lo doy gracias a Dios y bueno, el bailecito que no falta. Hace todo bien, hasta baila bien. Baila bien, y si, los colombianos siempre bailan bien. Es más, yo él me había dicho de hacer un baile y cuando fue me cagué. ¿Por qué? ¿Por qué te cagué? No, no, porque no era el mismo baile que yo lo había hecho, porque el otro era más fácil, este era más difícil y no. Le metió cintura, le metió rodillas. Cintura, metió mucha cintura y no. No me daba. ¿Por qué ganaron? Porque tenemos un huevo bárbaro. Para paso a paso fuiste la figura del partido como muchos. ¿Está bien la camiseta? ¿La tenías esta? No, no la tenía. Mostrásela a la cámara. Sí, obvio. Bueno, paso a paso, está muy contento de recibir la camiseta de cuero para sortear en el programa. Sí, obvio, claro. Dame un segundo, te la. De una agarraste, ¿eh? Pensé que me ibas a decir algo. No, está bien. Igual se la debía, ¿no? Aquí hay una para. Bueno, se la va a llevar un afortunado. ¿Fue el gol más importante de tu carrera? Hasta ahora sí, la verdad que sí, nunca había tenido oportunidad de marcar un gol en un clásico y más así de lindo y bueno, espero por muchos más y dándole más alegría a Banfield.